momento tengo la grata presencia de amigos, grandes amigos vinculados, ¿verdad?, desde hace muchos años a mi ser en el ámbito cultural. Son nuestros amigos del Ballet Folclórico de la UAS, de nuestro glorioso Ballet Folclórico de la UAS Recinto San Francisco. Me acompaña Saúl, me acompaña Alicia, me acompaña Manuel, por allá Guillén y los demás, las jóvenes que están adornadas, de verdad, con la vestimenta, Ariel. Saúl, buenas tardes. Buenas tardes, Vlad, y a ti y a todos los televidentes. De entrada, muchísimas gracias a ti y a la producción del programa que nos dan la oportunidad de comunicarnos con la gente. En esta ocasión, no para bailarle, cantarle Así y tocarle, es. Sino, bueno, más bien para tocarle el corazón, porque una de las nuestras, de nuestra compañera, está pasando por una situación de salud. Y tú sabes que aún con los seguros médicos hay estudios, procedimientos sí, que no lo cubren. Así es. Y que, peor aún, la salud está dolarizada. Así porque, es. Porque justamente un estudio que la compañera Alicia Pérez tiene que hacerse en dólares. En dólares. Y estamos hablando de $12,000. ¡Wow! Entonces, una cantidad que para personas humildes que estudian, que trabajan, pero que solamente es el asunto del día a día que uno puede resolver. Cuando se le presentan estas situaciones de momento sin estarlo esperando, pues tenemos que acudir justamente a la colaboración de los amigos, a la colaboración de los funcionarios de salud, a todos los amigos que puedan darnos la mano amiga para salvar un artista. Incluso tengo entendido que ustedes mismos, ¿verdad?, como grupo han puesto su granito de arena, haciendo sacrificios personales, pero bueno. Así es. Alicia Pérez, Alicia, una joven que tenemos muchos años conociendo, la verdad, al frente del ballet, siendo de las bailarinas, de las colaboradoras de este emblemático grupo cultural. Alicia, ¿cuál es tu situación para que el público se entere, verdad? ¿Y qué buscamos en realidad? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias, Vladimir, por recibirnos aquí. Como bien tú has dicho, somos una familia, tú eres parte de ella, te conocemos hace mucho tiempo. Para mí es un poquito, ¿verdad?, difícil la situación por la que estoy pasando. Gracias al Señor estoy estable. Desde el año pasado, a mediados del año pasado, yo estuve presentando anomalías, por así decirlo, así que es. Yo encontraba en mi cuerpo, pero uno siempre esperando a ver qué pasa, tomando medicamentos y cosas. Entonces, pues ya empezaron a manifestarse cosas mayores que me llamaron la atención y comencé, ¿verdad? Tenemos un oncológico aquí. Comencé a visitarlo, comencé a llevar los tratamientos que ellos entendían como profesional en el momento. Y estuve, parte de las eventualidades que hice fue una tromboflebitis. Una tromboflebitis es una obstrucción de una de las venas. Gracias al Señor fue una vena secundaria, no primaria. Y se detectó a tiempo, por así decirlo, porque gracias al Señor no tuvo una repercusión de una trombosis o algo así. Pero mis médicos de cabecera me han dicho que hay que darle seguimiento a esta situación y para determinar la causa, porque hay varios factores que pueden provocar esto, hay que hacerme varios estudios. Estudios que ellos manejan como profesionales, que yo como no soy del área no sé específicamente cuáles son, pero hay que hacérmelos. Y también hace 2 meses yo fui intervenida quirúrgicamente porque tenía un tumor en la mama derecha. Gracias al Señor salió negativo. Pero esas son las cosas que se van a seguir manifestando si no se me hacen los estudios del lugar. Si no se interviene a tiempo. Y no se llega a la raíz por la que esas cosas me están pasando. Entonces, hay 4 médicos. Dentro de ellos hay cirujanos, oncólogos y ginecólogos, oncólogos. Hay hematólogos. Hay un grupo de médicos que está trabajando con mi caso. Están trabajando y evidentemente que para ello necesitamos recursos, altos recursos. Yo creo que el momento es preciso, ¿verdad?, para llamar la atención. Hablamos de mucho dinero y desde aquí, desde este espacio, tocar esos corazones, como decía Saúl, se hace necesario. Aquí hay mucha gente con mucho poder económico y poder político en el país. Yo quiero que esto trascienda y que esto llegue, que trascienda a niveles donde
en los próximos días nos llega a nosotros la información de que Alicia pueda tener esos estudios ya totalmente costeados, que esto llegue incluso al despacho de la primera dama de la República Dominicana. Y desde aquí, desde San Francisco de Macorís, le hacemos un llamado. Atención, doña Raquel Arbaje. Hemos visto, hemos notado en usted esa gran sensibilidad humana natural que la caracteriza. Y creo que esta no va a ser la excepción. Aquí en San Francisco de Macorís hay una joven con mucho deseo de seguir viviendo. Es la joven Alicia, que ha sido miembro o es miembro activa del ballet folclórico de la UAS Recinto San Francisco. Ella necesita urgentemente de la colaboración de su despacho. Pero toco a la primera dama, pero pueden ser otras instituciones que puedan, ¿verdad?, colaborar en esta causa, aportar para que esos estudios puedan realizarse, porque apenas es uno, ¿verdad?, Saúl, de muchos que necesitamos. Manuel, unido también a esta causa, ¿verdad? Sí, mira, buenas tardes, Vladi. Buenas tardes, San Francisco. Pienso que cuando venimos aquí a este espacio y damos la cara de manera pública porque necesitamos, sí, claro, claro, que la gente sea sensible con la causa ajena. Y aquí hay mucho dinero, como tú decías, y mucha gente también con buenos corazones. Con buenos corazones. Podríamos tocar, qué sé yo, al senador de la República, Franklin Romero, que es un hombre de servicio, el mismo Alex Díaz, que es una persona que conocemos, que siempre está abrazando las mejores causas. Quizá a los Vargas de esta misma empresa, Telenor, a Eufemio Vargas y otros empresarios, los mismos diputados, Nicolás Hidalgo, Dorina, la misma Yanny Ventura, tocar sus puertas, sus corazones, para que en este momento nos dé la mano amiga, para nosotros estar tranquilos y poder ayudar a esta compañera valiosa, joven, pero además educadoras de San Francisco de Macorís, a que pueda tener tranquilidad ella, sus familias y nosotros sus amigos. Por lo que estamos haciendo un llamado por este medio, para que la persona que tiene buen corazón, que sienten por la gente humilde de San Francisco de Macorís, que nos den la mano amiga en este momento. ¿Han habilitado algún número de cuentas, Saúl, donde se pueda quizás, porque hay gente también que de manera anónima colabora en causa como esta, pero que no le gusta, le queda quedarse, valga la redundancia, en el anonimato? Y para ello siempre se habilitan números de cuentas donde se puedan depositar, ya sea en pesos y en dólares. Hablamos de para realizarle a Alicia un primer estudio con un monto que asciende a más de 12 mil dólares. Más de 12 mil dólares, señores. Entonces, lo que evidentemente se requiere de un peso pesado. Hablamos de colaboraciones, ¿verdad?, de altos niveles, pero que aquí se puede hacer. Y reitero nuevamente, el Estado Dominicano, hacemos un llamado desde aquí, desde esta plataforma de la planta televisiva principal del nordeste del país, que es Telenor, del Canal 8, para que esta joven pueda tener esa ayuda. Yo he visto cómo en otros programas, incluso en la capital dominicana, cómo esos funcionarios se despojan de altas sumas de dinero, incluso cuando hacen esos este tipo de llamado a través del show del mediodía. ¿Y por qué no aquí en San Francisco de Macorís también, en esta provincia de Duarte, y comenzar a hacer este ejemplo y que no se vea que solamente es una parte por allá que puede ser favorecida, sino que aquí a San Francisco también, a esta provincia de Duarte, y más una joven como esta que ha entregado su vida a la cultura, al ballet folclórico de la UAS Recinto de San Francisco? ¿Tenemos, podemos mencionar, Saúl, Alicia, algún número de cuenta que puedan, verdad, para que la gente pueda anotarlo por ahí, aquellos que de manera anónima dicen, bueno, yo puedo ponerle, ¿por qué no?, $1,000, $500, y comenzar poco a poco a ir llenándole el buche, ¿verdad?, poco a poco, claro, grano a grano, de $500, $200, y así sucesivamente. ¿Cuál es el número, Alicia, de cuenta donde pueden, verdad? Bueno, tenemos una cuenta aquí, corriente, del Banco Popular. Está a nombre de José Ariel Villar Mena, que es mi esposo. Su esposo. Atención, anoten, por favor, aquellos que quieran hacer sus colaboraciones de manera anónima para la causa de Alicia. ¿El número, Alicia? 83-480-8000.
83-480-8651. Repítalo de nuevo, Alicia. 83-480-8651. Muy bien. Banco Popular. Del Banco Popular. Y los números telefónicos también donde puedan comunicarse directamente con ustedes, okay. Alicia. Está el 809-858-0204 y está el 829-858-572-0204. Bueno. Y además, escúchame que también pueden comunicarse con Saúl Toribio o conmigo de manera personal. Manuel. Que vamos, estamos en la misma causa y pienso que por información o por datos no vamos a dejar que se vaya la contribución. Pueden hablar con Saúl, me pueden llamar a mí de manera directa y va a ser lo mismo que llamaran a Alicia o llamaran a Lía. Lo que queremos es que la gente nos apoye, que la gente sea solidaria con esta causa noble, que estaremos salvando una vida joven en San Francisco. Miren, yo tengo amigos también que si están viendo este programa, yo tengo gente de corazones muy buenos, de gente colaboradoras y gente que para causa como esta, yo sé que luego me van a llamar. Y yo quiero hacerle el llamado y esa gente que me están viendo saben de quién le hablo, de quién le la gente mía, mi gente. Alicia necesita la colaboración de unos $12,000. Usted directamente no tiene que darme los $12,000, es aportar a la causa, es aportar para que poco a poco, grano a grano, se llene el buche, como se diga, y Alicia tiene todo el deseo del mundo de seguir viviendo. Y para muestra un botón del respaldo que sus compañeros le han dado en el día de hoy, que la han acompañado aquí, a Saúl, Manuel, las bailarinas, su esposo, Guillén, y bueno, y todos también los que están allá, que sé que son mucho más y que no pudieron estar aquí con ustedes. Así es, esta apenas es una delegación. Pueden anotar mi teléfono, así mi número, no, claro, puede 809-696-1164. 809-696-1164 para la causa de nuestra compañera Alicia Pérez. Bueno, valorar de manera muy significativa el aporte que ha hecho el señor, lo digo, él no quería. Él no quería, pero dilo. Eladio, el señor Eladio de la zona del Madrigal, quien nos aporta $100. Poco a poco podemos, yo, ¿verdad? Eladio nos aporta $100. Creo que también hay otra persona que aportó, Argelia. Argelia Fabián. Argelia Fabián también aporta $50. Esa es la mamá de Sugel, de Sugel de la Cruz. Ah, Sugel de la Cruz. Ay, saludo para ellos por allá. Eso es, llamar. Saúl, repítame los teléfonos que son de suma importancia para que la gente comience a llamarlo a ustedes. Bueno, sí, repetirle a la gente que en lo que estábamos en pausa comercial han llamado a algunos amigos, ya Vladi mencionó a Eladio y Argelia. Anoten los teléfonos para que sigan colaborando. 809-696-1164. 809-696-1164. El número mío para la llamada también, la llamada esperanzadora, el 809-762-2236. 809-762-2236. Necesito de ti. Llámame, por favor. Así es. Alicia. Sí, voy a repetir mi número de teléfono y le voy a pedir a la persona del 829-289-3543 que si puede volver a llamar porque su llamada se perdió. Mi número personal es 809-858-0204. Miren, señores, el tiempo es muy corto en televisión. Incluso le pido excusa a los amigos televidentes porque tenemos un contenido que yo sé que estaban esperándolo para el día de hoy porque hay incluso noticias de algunas respuestas a unas denuncias del día de ayer, pero mañana estaremos colgando, mañana estaremos presentándole esas respuestas a esas denuncias. Hoy le hemos cedido el espacio a nuestros hermanos del ballet, del CURNE, una causa de Alicia que necesita unos $12,000, pero que poco a poco hay que colaborar para esta causa y ya ellos han dado finalmente los teléfonos para que comiencen a llegar esas colaboraciones. Alicia, no tenemos tiempo para más que decir rápidamente a todos aquellos que han comenzado ya a aportar y tenemos y continúan llamándolo, que eso es lo más importante. Tiene otra llamada y Eliana otra. Y Eliana otra también. Alicia, ¿qué decirle a aquellos que están llamando y lo que, perdón, sabemos que con Dios por delante te van a seguir llamando? Quiero decirle a todas esas personas que se están identificando con mi situación, que les agradezco del alma, que les deseo muchas bendiciones,
que todo lo que hacemos de corazón, Dios lo ve. Yo he estado en muchas situaciones similares a esta. ¿Quién diría que ahora me tocaría a mí? Porque siempre nosotros como Vale hemos estado integrados en todo este tipo de causas y que Dios me ha puesto aquí por algún propósito y para mover tal vez alguno de esos corazones que están ahí. Alguien que entienda que puede hacer algo por mí, pues yo le voy a agradecer desde lo más profundo de mi corazón. Bueno, así Dios mediante será. Mire, ya no tenemos tiempo para más, que lamentable. Dios mediante, creo que llegaremos poco a poco. Recuerde colaborar en esta causa. Y también, quien quiera puede llamarme a mi teléfono personal. Los que tengan mi teléfono y los que necesiten de su colaboración. Yo quiero que al final todos me digan, sobre todo conmigo, cuando yo diga el eslogan. Gracias a todos y todas por haber estado con nosotros. Recuerde que esta es la Fuerza Informativa. ¡Sobre todo!